Bien, estamos con el módulo 1 de la información al conocimiento. Los felicito porque han dado un gran paso y bueno, pues ya empezaron a trabajar ustedes con el curso propedéutico donde se familiarizaron con la plataforma. Entonces, ustedes ya saben navegar dentro de mi campus, ya saben dónde se encuentra mi aula, ya saben dónde está su comunidad y también pueden rápidamente encontrar sus actividades integradoras de qué es lo que se tiene que entregar, ya conocen lo que son sus recursos de cada una de las semanas. Y bueno, esta es la primera semana. Vamos a ver la unidad 1, las TIC en la sociedad. Me presento. Mi nombre es Patricia Belia Durán Miranda y soy su facilitadora. Ustedes son el grupo Módulo 1, Campus 2, Generación 14-059. Esta primera semana abarca del 6 al 12 de noviembre. Bien, aquí viene su grupo porque en algunas de las actividades les pide por ahí el grupo. Ese va a ser por lo menos para este módulo su grupo. Sean bienvenidos, los felicito y bueno, vámonos a lo que es básicamente la presentación del módulo. Después nos vamos a ir a la resolución de las actividades integradoras. Sí me interesa mucho que le demos una repasada a lo que son los contenidos o recursos que contiene esta semana, porque es muy importante. Sabemos que recién se incorporan y quizá hay quienes dejaron de estudiar y a lo mejor sí un poquito de nervios, pero bueno, es parte de y vamos a ir generando lo que es el hábito de la lectura. Es muy importante que lean. Posteriormente vamos a irnos a lo que son las dudas específicas. Me da mucho gusto estar con ustedes. En este momento voy a trasladar a lo que es al chat. No sé si alcanza a ver. Dice que sí, linda noche. Gracias. Sí, ya escucho. Qué bueno. Cualquier situación o alguna cuestión técnica, por favor, háganmela saber mediante el chat en YouTube. Les proporcioné también otra liga en caso de que desearan participar con la aplicación de Hangouts. A quienes no saben, les voy a proporcionar un material que voy a dejar por lo regular en el foro de avisos. Cualquier mensaje o notificación se las voy a hacer llegar mediante el foro de avisos. En este momento me voy a trasladar a lo que es la plataforma, porque realmente es ahí donde ustedes trabajan, es su ambiente de aprendizaje, vamos a decir, es su lienzo. Entonces, es donde necesitan estar más familiarizados. Bien, entonces a continuación aquí ya tenemos lo que es la plataforma y espero que sí se visualice. Bien, entonces este estudiante es su aula. Dentro de su aula está una serie de secciones. Tenemos avisos en donde se publica aquí toda la información. Esto es básicamente lo que ya han venido trabajando desde el propedéutico, pero no está de más comentarles cómo está estructurado la presentación general del módulo, que es muy importante que visualicen. Tienen por aquí sus evidencias, el proyecto integrador, el portafolio de evidencias para conocer las calificaciones y su avance. Sí, tenemos aquí qué porcentaje de actividades han realizado. Si pasan el mouse, les va a aparecer las actividades que han estado realizando y las que les hace falta entregar y cuándo es la fecha límite de estas actividades. También tenemos, no sé si ustedes la tengan, nada más yo como facilitadora de dedicación en el aula, esta herramienta les puede decir cuánto tiempo le han dedicado a la plataforma, el tutor, los participantes que están dentro de su aula, bueno, pues soy su servidora, su facilitadora, está su tutora. Y también sus compañeros. Tenemos también por ahí la figura de supervisora de aseguramiento de la calidad, algunos foros de apoyo, que es el foro social y de dudas técnicas. En caso de que se les dificulte algo, no funcione alguna liga o falle por ahí su contraseña, me imagino que esta información ya se las proporcionó su tutora, pero no está de más que quede grabada. El ranking del puntaje
más alto y este, bueno, se destina aleatoriamente y se les da una puntuación por dedicarle tiempo mientras visualizan los recursos de la plataforma, los usuarios en línea y la administración, así como la navegación. Bien, veamos, básicamente me interesa mucho visualizar en qué consiste su módulo, las unidades de aprendizaje o los contenidos, las actividades de evaluación, las fuentes de consulta. Aquí pueden encontrar información fidedigna, que es lo que básicamente se va a evaluar en la primera unidad. Tenemos cómo es que se da la comunicación, el foro de novedades. Bien, en la presentación del módulo, y esta parte la voy a hacer un poquito más grande porque vamos a hacer hincapié de cómo está estructurado sobre el módulo, ¿sí? ¿Qué es lo que se va a trabajar? Generar contenidos, ingresar a las redes sociales, interactuar por medio de chat, correo electrónico y trabajar con documentos, utilizar las tecnologías de la información y comunicación en nuestra sociedad y cómo es que se generan. También podemos comunicarnos por internet, pero también necesitamos identificar lo que son las fuentes confiables de las fuentes que no lo son, ¿sí? También generar contenidos con creatividad como son blogs, trabajar en foros y redes sociales, así como generar documentos con software ofimático, ¿sí? Y está seccionado por lo que vamos a trabajar en cada una de las unidades y semanas. Tenemos cuatro semanas. Tenemos solo tres unidades, las TIC en la sociedad, que es lo que vamos a abordar en esta primera semana. La unidad 2, lo que son redes sociales y herramientas digitales. Esta información es muy importante, a manera de sugerencia, que en su espacio, su área de trabajo, la tengan ahí pegada para saber qué es lo que van a hacer y cómo lo van a ir abordando. Más adelante vamos a ir viendo también un calendario que viene muy interesante porque ahí dice qué actividad, cuándo se tiene que entregar y qué es lo que tienen que hacer ustedes. Vámonos a la siguiente. Aquí lo tengo porque se tarda un poquito. Aquí están las unidades de aprendizaje y el propósito formativo. Desarrollar el uso de las tecnologías como herramientas para obtener información, generar aprendizajes de manera creativa en red sobre temas pertinentes con su realidad y en general con su contexto que les ayude a encontrar solución a diversas problemáticas que promuevan un desarrollo significativo y la participación en la sociedad del conocimiento. Y este es un mapa que tenemos de los aprendizajes y saberes que van a desarrollar. Tenemos medios de comunicación y herramientas digitales. Este mapa mental les puede ayudar a profundizar un poquito en lo que se va a abordar y también vienen lo que son las unidades, el propósito y los contenidos de cada una de las unidades. Todo lo que vamos a ver, ¿sí? Software de ofimática, formatos al texto, el uso de la tecnología, búsqueda de información, aplicación de formatos y también una serie de plataformas. Es muy importante, no lo voy a repasar todo, pero sí aquí viene el propósito de la unidad, vienen los contenidos temáticos y todo lo que se va a abordar. Es decir, este es su programa. Voy a hacer un poco más pequeño. Se tarda un poquito, pero aquí está ya. Aquí vienen lo que son las actividades y la forma de evaluarles. ¿Qué corresponde ese porcentaje a cada una de sus actividades? Aquí dice que la semana 1, 2 y 3 vamos a realizar una serie de actividades integradoras y corresponde en total a la semana 1, 2 y 3 el 30%. El otro 30% corresponde a su proyecto integrador. Este solo lo van a elaborar al finalizar el módulo, es decir, en la semana número 4. También tenemos los foros de integración, tenemos parte de autoevaluación que corresponde 5% y 10% que también son habilidades socioemocionales, lo acaban de ver hace un momento con su tutora, elígete, relaciónate y conócete. También viene al final una actividad en plataforma y un porcentaje lo otorgo yo como participación o su desempeño que han tenido dentro de la plataforma.
Viene cada una de las semanas las actividades que se van a realizar, buscar información y el uso e impacto de las TIC en la sociedad. Ambos documentos son en Word, un poquito más adelante los vamos a ver, y así viene cada semana qué es lo que tienen que hacer, sus actividades y cuestionario a partir de la semana 2, 3 y 4. Sí, y aquí ya en la semana número 4, pues es el proyecto integrador, su foro y la reflexión de sus evidencias. Sí, este es como su autoevaluación. Se fijan a qué dice que ustedes van a evaluar su desempeño. Es muy importante que lo tengan a la mano y que conozcan toda esta información para que ustedes sepan de dónde partir, siempre con la presentación del módulo. Y ya lo veíamos, han compartido muchas ligas en el foro de aprendizaje. Y aquí viene seccionado por unidades 1, 2 y 3 y viene esta información que se les presenta o estas fuentes les van a ayudar a profundizar, a investigar, a indagar un poquito más con sus investigaciones en cada una de sus actividades integradoras. Es decir, estas fuentes les van a servir para profundizar un poquito más. Y si les pide investiguen, pueden consultar en estas fuentes y pueden encontrar la información. ¿A qué me refiero con que sean fidedignas? A que estas fuentes ya están corroboradas por Prepa en Línea y son científicas, académicas e institucionales. Bien. Vámonos a la siguiente, al siguiente espacio de la presentación del módulo. ¿Cómo es que se da la comunicación entre cada uno de los agentes o participantes que conforma su comunidad de Prepa en Línea SEP? Bueno, están ustedes, estudiantes, está su tutora, los facilitadores, supervisores de aseguramiento de la calidad, personal administrativo y soporte técnico, que todos estamos muy al pendiente y cada uno tenemos nuestras funciones. ¿Por qué es importante que ustedes conozcan las funciones de cada uno de estos participantes? Para que ustedes puedan puedan dirigir, dependiendo de la situación, el mensaje. Sí, por ejemplo, si es un problema técnico, ustedes pueden dirigirse con el personal de soporte. Si es una necesidad, un apoyo psicosocial o emocional, se puedan dirigir con su tutora. Si es una cuestión académica, con mucho gusto yo los puedo atender. Y si alguno de los agentes dentro de su comunidad no está cumpliendo, existe un supervisor de aseguramiento de la calidad que les puede apoyar a solucionar sus dudas y estar muy al pendiente de que ustedes reciban la educación de acuerdo al modelo educativo de Prepa en Línea SEP. Sí, aquí viene los medios para comunicarse y la finalidad. Ustedes, estudiantes, pueden comunicarse por mensajes, foros, correo electrónico. Y aquí viene la finalidad. Es muy importante que lo revisen para que ustedes sepan con quién dirigirse en caso de tener una situación que no puedan resolver o que tengan dudas. Acuérdense que esta tablita la deben de tener muy a la mano para saber en qué momento ustedes se pueden comunicar. Puede ser la comunicación entre estudiante-estudiante, estudiante facilitador, estudiante tutor, y bueno, yo me comunico directamente con su tutora. En caso de que necesiten una extensión de tiempo, con mucho gusto me la pueden solicitar, pero sí es muy importante que su tutora esté muy al pendiente para darles el seguimiento y el acompañamiento. También tenemos el foro de novedades, que es el ya por último, en la presentación del módulo, que no es otra cosa más que el foro de avisos. ¿Sí? Aquí se publica la información tanto de su tutora como de su servidora, y donde pueden encontrar información relevante como materiales que ustedes necesiten, me lo pueden solicitar con mucho gusto. Me pueden solicitar a lo mejor algún recurso, algo que no entendieron, con mucho gusto yo los puedo atender. Y si las dudas son muy recurrentes, acuérdense que lo pueden externar en el foro. Y ahí se genera el aprendizaje colaborativo, pero también mediante mensajero dentro de la plataforma. Bien, aquí si se fijan, son todos los avisos en el foro de novedades o foro de avisos, que es básicamente lo mismo. Pueden encontrar toda la información que se proporciona como avisos, mensajes, invitaciones a las sesiones síncronas. Siempre voy a publicar aquí en el foro de avisos
todas las sesiones síncronas, que por lo regular a mí me gusta que se lleven los días martes, porque el lunes consultan todos los recursos. El martes ustedes pueden darle una ojeada a lo que es la sesión síncrona y ya con sus dudas en la mano, ya con su resumen, con su síntesis de los recursos que consultaron. Acuérdense que tienen que organizar sus tiempos. La sugerencia es que vayan elaborando a lo mejor una agenda que vamos a trabajar más adelante para que midan sus tiempos y se organicen. Entre el lunes consulta los recursos, martes la sesión síncrona, miércoles y jueves elaborar sus actividades y entregar a más tardar el viernes para tener oportunidad de darles una revisión. Hay quienes entregan los primeros días, lo pueden hacer de esa manera, les retroalimento. De hecho, ya tengo varios estudiantes que me entregaron la actividad 1 y 2, unos 5 o 6 estudiantes que ya entregaron y los felicito por entregar en tiempo, pero sí es muy importante aclarar las dudas primero y luego posteriormente ponerse a trabajar. Bueno, ya dependiendo de las cuestiones que ustedes tienen que realizar, si trabajan, si son papás, si tienen otras cosas que realizar, bueno, ya dependerá de su organización. Bien, siempre los invito a que consulten antes que nada la guía, porque la guía es una breve introducción que les va a ayudar les dará una idea general de lo que se va a abordar en la semana. ¿Qué es lo que encontramos en la guía? Ustedes al descargarla pueden encontrar toda esta información como actividades que se van a trabajar y cómo organizarse en su semana. Les decía hace un momento, ustedes pueden hacer esta serie de pasos que lo tengan bien estructurado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, revisar la guía. Primero es la guía y después responder actividades formativas. Aquí les da una sugerencia de cómo trabajar ya. Algo que se me está pasando y que es muy importante, estudiantes, que tengan a la mano en su espacio de trabajo, es la guía del estudiante. Aquí lo tengo. Bueno, tenemos los contenidos, tenemos la presentación que la acabamos de abordar. Pero también tenemos una introducción. Si se fijan, dentro de su aula tienen la guía del estudiante, que es como su manual, como su libro que deben de tener a la mano. Y también tienen un espacio que habla sobre habilidades socioemocionales. ¿Qué son las habilidades socioemocionales? ¿Cuál es el propósito, el objetivo de estas habilidades socioemocionales? Entonces, échense un clavado. Seguramente ya su tutora les platicó un poquito de esto, pero esto es muy importante para todos sus módulos y en adelante va a ser como su, vamos a decir que algo que necesitan tener para trabajar dentro de Prepa Línea CEP. ¿Por qué? Porque la guía del estudiante, déjenme ver si la tengo aquí, guía, no, esta es de Word. Guía del estudiante, no la tengo aquí, pero la podemos visualizar. Espacio, que es el, aquí la tengo ya, esta es la guía del estudiante, que es infaltable, esta la deben de tener ahí a la mano. La guía del estudiante les va a decir en qué consiste su módulo, cómo está conformada la comunidad, qué hay dentro de mi campus, qué hay dentro de mi aula, qué es lo que hace el facilitador, el tutor, el supervisor, el asesor tecnológico, sus áreas de apoyo, su trayectoria. Esto es muy importante porque les dice qué es lo que, cuáles son los módulos que van a cursar, que en total son 23 módulos. Bien, toda esta información ya la vieron en el propedéutico, pero no está de más que ustedes la tengan muy a la mano para que, si tienen alguna duda, se echen un clavado en su guía del estudiante. Viene también cuándo se van a trabajar, en qué consiste cada uno de los módulos que se ven cada 4 semanas, eso consiste el tiempo que tiene dentro de un módulo, cuándo se acaba, cuándo finaliza, cuándo son las fechas límites para entregar las actividades cada semana, los periodos de recuperación, qué pasa si no acreditan un módulo. Entonces, sí es muy importante que la tengan muy a la mano para que ustedes sepan qué hacer. Acuérdense que este modelo educativo está centrado en el estudiante, por lo tanto, el estudiante es el responsable de su propio aprendizaje, el aprendizaje autónomo, independiente, el estudio que tienen que llevar
fuera de la plataforma es muy importante, porque si no, no se estaría cumpliendo con lo que es el modelo educativo, de las evaluaciones, cómo son las rúbricas, en qué consisten, para qué sirven las rúbricas, básicamente son instrumentos de evaluación, dónde encuentran su evaluación, también todo esto, lo mencionamos hace un momento, en su portafolio de evidencias pueden conocer sus calificaciones, la entrega de las actividades. Esta guía es muy, muy importante, por tal motivo la tienen que tener al alcance, a la mano. Cualquier duda, aquí viene, qué es lo que van a encontrar dentro de su comunidad, a qué se refiere cada uno de estos íconos. Bien, y regresando, ya que conocen todo esto, entonces ahora sí podemos empezar a trabajar. Ya lo veíamos hace un momento, tenemos por aquí lo que es su guía, en donde ustedes van a conocer qué actividades van a realizar. Hay actividades formativas. Una actividad formativa, el objetivo es que ustedes pongan en práctica sus conocimientos. Entonces, es una herramienta tipo cuestionario que van a contestar y esa se evalúa directamente dentro de la plataforma. ¿Qué más tenemos? Lo que es el procesador de textos. Aquí viene algunas ligas para que ustedes puedan trabajarlo en línea. Y también Google tiene su propio procesador de textos. Hay una serie de procesadores de textos que ustedes pueden encontrar como LibreOffice o también OpenOffice, dependiendo del sistema operativo que utilicen. Este OpenOffice, este último, lo pueden utilizar en iOS, que sería una computadora de Apple, o también lo pueden utilizar con Windows. ¿Cómo organizarse? Ya lo veíamos, una serie de 4 pasos y básicamente sería todo. Esta es su guía y les da una breve introducción de qué es lo que tienen que hacer en cada una de las semanas. Después de que revisen la guía, es muy importante que vayan a cada uno de estos recursos multimedia. Vienen audios, vienen páginas para profundizar un poquito más sobre bibliotecas virtuales, por ejemplo, y una serie de ligas. Todas estas ligas son confiables. Entonces, ustedes pueden profundizar un poquito más las bibliotecas virtuales, qué son, para qué me sirve. Viene también para saber un poquito más sobre las TIC en la educación, cómo han ido revolucionando, vaya, y han revolucionado de tal manera que están tomando ustedes su educación en estos momentos en línea. Y lo que sí les pido de favor es que se echen un clavado a cada uno de los documentos PDF que vienen aquí, que están marcados así con color azulito. Esos necesitan tenerlos. Pueden elaborar, empezar a estructurar desde, por ejemplo, el módulo 1 y cada una de las semanas. Por ejemplo, semana 1 y crear otra nueva carpeta que diga semana 2, para que vayan ustedes trabajando ya y tengan un orden. Lo que se ve en la semana 1, lo que se ve en la semana 2, lo que se ve en la semana 3. Y ahí, dentro de cada una de estas, ustedes van a tener información como sus actividades y los recursos que descarguen de cada una de estas semanas. Eso sería tener un orden que les sugiero para que no tengan revuelto todo ahí en la computadora. Bien, vámonos de manera muy rápida a lo que es la información. Por ejemplo, búsqueda de información, y viene como una infografía así muy grande que ustedes le pueden dar zoom, y cómo distinguir la información fidedigna. Viene una serie de cuestionamientos, qué, por qué, para qué. Aquí, bueno, les sugiero que viene también cómo buscar en los diferentes, vaya, buscadores, qué es importante, qué es lo que tienen que hacer, y responder los siguientes cuestionamientos. ¿Quién, cuándo, cómo, qué y dónde? ¿Quién es el autor? ¿Es un experto en su campo? ¿Qué situación, institución pertenece? ¿Cómo es que se presenta la información? ¿Si está organizada? ¿Que no tenga un montón de anuncios? Eso, cuando ya tiene un montón de anuncios, es que necesita patrocinadores. Por lo tanto, ahí la información ya se está perdiendo. Necesita ser algo más serio, más formal, más profesional. ¿De qué trata esa información? ¿Dónde se encuentra esa información? ¿La reputación de la fuente? Todo eso tienen que investigar a la hora de hacer el análisis si es fidedigna o no es fidedigna. Y hay una serie de diferencias entre los buscadores. Tenemos buscadores académicos, hay generales, tenemos el Google Academic,
es uno de los buscadores populares, Microsoft Academic Ciencia, science.gov, que es una versión en español del portal de Estados Unidos para la búsqueda de información científica. Tenemos también de revistas científicas. Por ahí alguno de los estudiantes me comentaba, es que nos están pidiendo la actividad integrada 1, versiones impresas, digitales y multimedia. Bueno, vámonos a las impresas, que serían revistas, periódicos, sería también libros, a lo mejor una biblioteca, y toda esa información también se encuentra en digital. Entonces, esa sería la versión impresa. La versión multimedia sería cuando ustedes encuentran videos o información, audios, que podcast, toda esa información que es multimedia, que también podemos encontrar en internet, o que también puede ser una versión digital. Una versión digital a lo mejor ya sería una plataforma, una página institucional, una página de alguna universidad. Esos serían los tres formas. Un momento más las vamos a abordar. Esta que está aquí, red de revistas científicas, que es muy buena, y esta parte, esta información está también en las fuentes. Estas son, como vamos a decir, la fuente principal, pero también están las ligas muy específicas, Yalnet y Google, que, bueno, ofrece la digitalización y la referencia originaria actualizada de cientos de miles de libros que están a su disposición. Y todas estas publicaciones tienen su ICNB y ISSN, que, bueno, esto les da relevancia o sustento a la información que ustedes están buscando. Hay bibliotecas en línea, como lo veíamos en los recursos de la semana, las bibliotecas virtuales, donde ustedes pueden encontrar una serie de libros, y estos son medios impresos, pero que también lo pueden encontrar de manera digital. Traducir las palabras clave. Por aquí tenemos omitir preposiciones en los artículos a la hora de hacer la búsqueda, usar sinónimos, operadores booleanos. Estos son muy buenos porque a la hora de hacer la búsqueda, por ejemplo, vienen las comillas, el símbolo AND, que es el símbolo MÁS, y ustedes ya pueden hacer estrategias AND Studio. Traten de hacer esta búsqueda. Lo voy a hacer aquí como parte de un ejemplo. Si ustedes hacen eso, les va a mostrar la información. Si se fijan, artículos académicos para estrategias AND Studio. Y no la primera fuente tiene que ser la fidedigna, pero aquí ya les está mostrando .edu, que son educativas y que son fuentes. Se fijan, estrategia de estudio, les muestra fuentes que son académicas. La sociedad de la información del conocimiento, si ustedes le ponen comillas, específicamente les va a dar esa información. Si se fijan, aquí dice, muestra la frase exacta, si ustedes le ponen comillas. Si le ponen AND, localice registros que contengan todos los términos y búsquedas especificadas, ya sea, en este caso, estrategias y estudio. Cuando le ponemos OR, qué es lo que hace. Entonces, toda esta información sí es muy importante que la lean para que se vayan familiarizando de cómo hacer una búsqueda con cada uno de, bueno, los diferentes buscadores, que son los que tenemos aquí, que es el Google Academic, que es el que les sugiero, a la hora de buscar en Google Academic. Si se fijan, vamos a buscar aquí. Google Academic, y aquí está Google Académico Scholar Google, así lo pueden poner también, y aquí ustedes pueden investigar información que solo es académica, está verificada que sea fuentes confiables. Vámonos bueno, la presentación, qué es lo que estamos trabajando. Sí, ando con los recursos. Bueno, les recuerdo que están marcados en azulito, que son archivos PDF. Ya vimos lo que son las búsquedas y cada uno de los buscadores que son fidedignos, pero también es muy importante que visualicen lo que es la guía de Word, que es el procesador de textos.
Bien, este procesador de textos les va a ayudar muchísimo en la elaboración de sus trabajos y no solo en este módulo 1, sino durante toda su trayectoria de bachillerato. Es una herramienta informática que permite la creación, edición, modificación y el procesamiento de la información. Y ustedes, ¿qué es lo que pueden hacer en Word? Ustedes pueden editar texto, insertar imágenes, colocar tablas, a lo mejor usar la diversidad de fuentes que tiene y una serie de herramientas que sí los invito a que visualicen esta información. Para quienes no están familiarizados, váyanse familiarizando. Cómo insertar una tabla, cómo editar una tabla, un cuadro de texto, insertar ecuaciones. ¿Cómo es que voy a insertar ecuaciones? En la parte del procesador de textos, acuérdense que hay una serie de pestañitas en la parte superior. Se fijan aquí insertar, si en el caso de lo que es ecuaciones, le podemos colocar aquí clic y nosotros podemos insertar una serie de ecuaciones. ¿Qué más podemos hacer? Dar formato, colocar los márgenes que sean personalizados, estrechos, moderados, anchos. Inmediatamente se modifique nuestro documento. A lo mejor, si se fijan, en el inicio, trabajar con las fuentes, el párrafo, que sean interlineado, sencillo, 1.5. Esta es mi bitácora. Pero, bueno, se puede trabajar una serie de situaciones. Si nos vamos a lo que es el aviso de la semana, que se los proporcioné al inicio. En las fuentes, todas las fuentes que nosotros podemos utilizar, cambiarle de color, ponerles iluminado. ¿Se fijan aquí? Aquí tenemos iluminado y ya se ilumina nuestra fuente. Nosotros podemos insertar títulos, copiar formatos, subrayar como lo vemos aquí en este caso, darle un formato diferente. Para eso nos sirve Word. Entonces, sí es muy importante que vayan visualizando todos estos documentos PDF que les va a servir muchísimo en la elaboración de sus actividades. Si se fijan, también está Word. Es muy importante que le den una ojeada. ¿Y cómo empezar a trabajar con Word? Hacer clic en inicio, ¿sí? Paso a paso, cómo empezar a trabajar. Bien, también tenemos el correo, la mensajería en Internet y los navegadores y buscadores. Tenemos, a ver, permítanme dejarlo un poquito más grande. Sí, todo lo que es Internet, los tipos de buscadores. Esta información, estudiantes, les va a ayudar a elaborar actividades integradoras de calidad. Y algo que me interesa muchísimo que vean es que ustedes puedan citar y hacer referencia de las fuentes de información que consulten o que investiguen. ¿Por qué y para qué citar? ¿Cuándo se incurre en un plagio? ¿Y qué es lo que pasa dentro de Prepa Línea C cuando se incurre en un plagio? ¿Qué es la paráfrasis? ¿Cómo usarla? ¿La diferencia entre fuente, referencia y cita? Esto también es muy importante. ¿Cuáles son los diferentes estilos de citación? ¿El que vamos a utilizar dentro de Prepa Línea C? ¿Cómo y cuándo citar? ¿Y cómo construir un listado de fuentes consultadas? Es muy importante, ¿para qué? Para que ustedes puedan sustentar sus argumentos, ya sea en la participación en los foros o en sus actividades integradoras. Hacer referencia a las obras o la información donde ustedes investigaron para no incurrir en un plagio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué y para qué citar? Bueno, aquí viene de las situaciones que se pueden presentar y cómo lograr los aprendizajes esperados, respaldar sus ideas, apoyar al lector y evitar plagio, así como obtener una buena puntuación dentro de, bueno, las actividades que se presenten dentro de Prepa Línea C. ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes no obtienen una buena calificación por cometer plagio? Bueno, plagio es un delito y es un comportamiento deshonesto, no ético. ¿Y qué es lo que pasará? Sus trabajos serán calificados como no evaluables. Por lo tanto, ustedes tendrán una calificación de 0 puntos. Y bueno, aquí ya dependiendo del facilitador, se les va a hacer una llamada de atención, pero sí es muy importante que hagan énfasis en esto, porque sí les perjudica un poquito. Aquí
lean esta parte que es muy importante, la tengo subrayada, pero ¿cuándo se incurre en un plagio o cómo se considera que es un plagio? Es muy fácil detectar cuando ustedes están copiando información y mandando la información que no, ni siquiera leyeron, nada más copiaron, pegaron tal cual, y vienen una serie de situaciones de cuándo están haciendo plagio, ¿sí? Falsa autoría, envío doble, robo de material, simplemente copiar y pegar, parafraseo inapropiado, referencia perdida, referencia falsa, que no corresponde a lo que ustedes están colocando ahí, fabricación de datos, robo de ideas. He recibido actividades y déjenme comentárselos, es muy importante esto. Chicos, recibí una actividad en donde hemos estado trabajando dentro de Prepa Línea C, bueno, ya tengo un poquito más de prácticamente desde que arrancó este proyecto. Entonces, tengo desde 2014 y es muy fácil darse cuenta quién está cometiendo plagio. Seguramente hay quienes les proporcionan actividades o es muy fácil encontrarlas en internet que ya están elaboradas. Se reestructura, vamos a decir, cada cierto tiempo las actividades dentro de la plataforma. Entonces, me están enviando actividades que corresponden a cómo estaba estructurada antes el módulo 1. Entonces, sí los invito a que reflexionen en ese sentido, porque ahí ya se está cometiendo plagio. Entonces, no me manden algo que ya se desarrolló en otras generaciones. Pónganse a leer, por favor, y revisen qué es lo que les está pidiendo. Eso se los dejo a manera de reflexión. Viene un poquito de paráfrasis, cómo utilizarla, el texto original y un ejemplo de cómo hacer el paráfrasis correcta y un ejemplo de cómo no se debe de hacer. Viene también cuáles son las diferencias entre referencia, lo que veíamos hace un momento, que era, bueno, a veces se cita, a veces se hace referencia y a veces simplemente se toma información, aquí menciona cuándo es una cita y cuándo es una referencia. Vienen diversos formatos o estilos para citar. El que vamos a utilizar nosotros es el de Universidad de Chicago, Turabian, y aquí menciona por su sencillez para este manual y denle clic para que ustedes investiguen de qué se trata y en qué consiste. Retomen las ideas, se fijan, aquí lo voy a abrir. Lo voy a abrir para que ustedes verifiquen de cómo es que se hace una cita, si es de un libro, si es uno o más autores, si es un editor, un traductor, la publicación electrónica de un libro y una serie de ejemplos de cómo se cita. No nada más es colocar entre paréntesis los datos, sino también poner los datos generales de dónde pueden encontrar esa información. Si es un medio electrónico, también aquí viene, dónde lo pueden encontrar. Desafortunadamente está en inglés, pero aquí debe haber una forma de encontrarlo en español. Voy a tratar de encontrar la información en español y se las voy a proporcionar al foro de avisos, porque aquí yo veo todo en inglés. Bien, ¿qué más? Viene cómo citar, cómo hacerlo, entre comillas, dentro de una cita. Acuérdense que se pone, si no lo han leído, entre paréntesis la información, cortes de la cita. Viene también cómo indicar las fuentes, si se fijan cuando viene aquí el nombre del autor, el título del libro, o sí, del libro, la editorial y la página que ustedes están consultando. Vienen una serie de ejemplos que esto básicamente ustedes necesitan trabajarlo para que elaboren su resumen, su síntesis o tomen puntos clave y no se les olvide. Aquí viene una liga para que ustedes sepan cómo hacerlo. Voy a regresar. Dice, el procesador de textos Microsoft tiene para ordenar las fuentes de manera alfabética en caso de que hayan tomado diversas fuentes y viene cómo elaborar un listado. Viene también un poquito más de información con unos ejemplos que dependiendo de su situación, por ejemplo, número de páginas consultadas, cómo se pone, las fuentes públicas en internet, cómo voy a ponerlo, tal cual como está aquí en el ejemplo, ustedes pueden tomarlo dependiendo de lo que ustedes estén consultando. Entonces, sí es muy importante y básicamente sería todo. Ya veíamos aquí
Bueno, el internet, cómo está conformado, cuestiones técnicas, para qué es, todos los navegadores que existen y hay muchos más, pero con los que estamos familiarizados son estos. Viene también una serie de buscadores como estos que tenemos aquí. Y sí es muy importante, ya lo veíamos hace un momento, Google Academic, los buscadores cómo me sirven, cómo hacer la búsqueda, tanto en Bing, Yahoo y en Google. Y es muy práctica esta guía, la pueden consultar también de su celular, cómo es que lo van a hacer. Hay quienes trabajan, de hecho, con su celular, entonces sí viene una serie de sugerencias para que sí las visualicen. Bien, hasta este momento no sé si tienen alguna duda. Me voy a parar o detener un momento para saber cuáles son las dudas. Dice, voy a regresar para ver cuáles son sus dudas. Chicos, no se desesperen, ¿eh? A lo mejor ahorita somos poquitos, pero esta información, ustedes tienen en este momento la oportunidad de plasmar sus dudas y cualquier situación la pueden plasmar ahí y con mucho gusto la atiendo mientras sigo explicando. Dice, leer un poquito más, yo leo mucho, los libros también. Van a instalar por ahí Word, pero acuérdense que también tenemos de manera en línea, tenemos los procesadores de textos y esa información también viene dentro de los recursos. Bien, vamos a retomar entonces las explicaciones. Ya vimos un poquito de los recursos. Que esta información, chicos, váyanla analizando, vayan reflexionando. Si tienen la oportunidad de imprimir, impriman y vayan subrayando. Y si no, también pueden hacer subrayando dentro de lo que es Adobe Reader. Se fijan, aquí nada más le dan, por ejemplo, en búsqueda o en la guía, o aquí en el ámbito laboral, simplemente toman el texto y presionan lo que es su marcador, ya se selecciona, o seleccionan el marcador y ya nada más, todo lo que seleccionen se va a resaltar. ¿De acuerdo? Y aquí ya nada más lo guardan y va a quedar esa información que ustedes acaban de seleccionar para que a la hora de que consulten algo ya lo tengan ahí a la mano. Bien, entonces me voy a regresar a lo que es la plataforma, ya visualizamos un poquito los recursos, vámonos al foro aprendiendo que ya he visto que están participando activamente y los felicito. Acuérdense que este foro nos evalúa, entonces el objetivo primordial de este foro aprendiendo es que ustedes puedan apoyarse y generar lo que es el aprendizaje colaborativo. Ustedes se pueden apoyar a lo mejor dando sugerencias, algún tip, hazle de esta manera, lo puedes hacer de esta otra manera, compartiendo sus dudas y si alguno de sus compañeros tiene la respuesta a esa duda, la puede expresar diciéndonos de qué manera la solucionó, pero es muy importante, ustedes no den respuesta a las actividades o cómo realizar la actividad, ustedes nada más dan sugerencias y proponen de qué manera su compañero puede construir su propio conocimiento. Y aquí yo veo las participaciones de todos sus compañeros, Andrea, Belén, Miriam, Ever, Guillermo, Areli, Pablo, y en general los felicito. Acuérdense que no se evalúa, pero sí se considera el tiempo que ustedes están dedicando dentro de la plataforma. Entonces, aquí básicamente no hay retroalimentaciones. Si acaso si alguien tiene alguna duda, pues sí podemos verla, pero también acuérdense que la pueden resolver sus propios compañeros. Eso es el foro aprendiendo. Si nos vamos a las actividades integradoras, las voy a abrir para conocer cómo se van a evaluar. Viene también, este está muy interesante porque ustedes pueden empezar a practicar lo que es la mecanografía, el uso del teclado, y viene su actividad socioemocional. Esto de las actividades socioemocionales, y voy a ser muy respetuosa, porque las necesita trabajar su tutora. Ella tiene las habilidades como psicóloga o pedagoga de desarrollar en ustedes esas habilidades socioemocionales. Sin embargo, yo también puedo adoptar ese estilo, es el estilo de habilidades socioemocionales, en donde ustedes van a conocerse un poquito más.
y ya lo veíamos en un principio. Parece que no está por aquí. Pero bueno, todo lo que tiene que ver con habilidades socioemocionales es desde cómo se sienten, cómo ustedes se relacionan con las demás personas, cómo pueden desarrollar esa serie de habilidades. Lo primero que tienen que hacer es conocerse, cómo están, cómo se sienten, para poder relacionarse con las personas y posteriormente elegir o tomar buenas decisiones. Sí, entonces, si ustedes se conocen, pueden relacionarse y pueden tomar decisiones correctas de acuerdo a su proyecto de vida. Bueno, y esto lo va a abordar su tutora, pero sí, como viene parte de los recursos de la semana, sí me gustó hacer esa observación. Ya en básicamente lo que son las actividades, bueno, en busca de información viene su cuestionario, que no lo voy a abrir porque hacen trampa. Son sus actividades formativas, que son tipo cuestionario con respecto a la búsqueda de información. ¿Qué son estas actividades formativas? Son ejercicios o cuestionarios que sirven para poner en práctica sus conocimientos. En la actividad integradora, ya yéndonos directamente a lo que es el propósito de esta sesión, es buscar información. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Obtener información confiable de diferentes medios de comunicación sobre el uso de las TIC en la sociedad. Primero lo que tienen que hacer es identificar las fuentes de consulta confiables. ¿Cuáles son esas? Lo vimos hace un momento. Todas las que son académicas, todas las que son científicas, revistas científicas, literarias y también institucionales, todo lo que sean organizaciones, universidades, oficinas gubernamentales, empresas que sean de gobierno, todas estas como el INEGI, como la Secretaría de Comunicación y Transportes, todas estas son fuentes fidedignas y ustedes necesitan aprender a identificarlas porque las van a trabajar durante toda su trayectoria. Acuérdense, todos los facilitadores de este módulo adelante les van a estar pidiendo que sustenten la información que están presentando. Van a crear tablas, una tablita en el procesador de textos, van a buscar información en internet y también en fuentes impresas, elaborar referencias de diferentes fuentes de información. ¿Qué es lo que van a entregar? Un documento en Word, que donde ustedes identifiquen los diferentes medios de comunicación. Lo único que tienen que hacer es descargar este archivo que se llama Fuentes de Información. Dan clic aquí y empieza a descargarse. Después que, vámonos directamente al archivo, pero al finalizar tienen que guardarlo con esta nomenclatura. Es decir, tus apellidos, Hernández González, si viene un ejemplo, y su nombre, Nayeli en este caso. Y esto lo dejan tal cual está. Que esto, bueno, básicamente si les explico, es módulo 1, semana 1, actividad integradora 1. Eso corresponde a la nomenclatura o el nombre de su archivo. Y lo van a subir aquí dentro de la plataforma. Hasta ahorita solo 2 estudiantes han subido. Tengo por aquí las actividades, las voy a abrir. No están elaboradas para que no se, para que ustedes se atrevan a elaborarlas, pero sí les voy a explicar en qué consiste. Tengo esta, que es la de la semana 1. Yo por aquí ya le puse mis datos y acuérdense que estas necesitan estar en negritas. Esas son las indicaciones. Yo por aquí le puse una imagen. Lo pueden hacer con parte de la creatividad. Pero antes de empezar a trabajarla, sí es necesario leer cuáles son las indicaciones. Aquí está en automático. Dice, incluye en la portada los datos que se solicitan con fuente de color negro. Lo que hice fue seleccionar y aquí buscar en fuente, en pestaña inicio, fuente, el color automático que es el negro o directamente al negro. Cualquiera de las dos opciones es correcta. Investiga en diferentes medios de comunicación con información confiable lo siguiente. ¿Qué son las TIC? Y ustedes van a poner aquí. ¿Qué son las TIC? Viene también un ejemplo. Lo pueden hacer aquí abajo después de las indicaciones en la siguiente página. ¿Qué son las TIC? Y darle el formato a manera de respuesta, perdón, de pregunta,
que son las TIC, y la información que ustedes investigaron. Siguiente pregunta. ¿Cómo se usan y cuáles son? Creo que copié un poquito más, pero no pasa nada. ¿Cómo se usan y cuáles son sus efectos en la sociedad? Es algo que ustedes no pueden contestar sin investigar. Eso es muy importante que investiguen. Después tenemos cómo se usan y cuáles son sus efectos en la sociedad. Que esto puede ser un solo párrafo o una sola línea. Y de respuesta a este cuestionamiento, ¿qué son las TIC? ¿Cómo se usan? ¿Y cuáles son sus efectos en la sociedad? Redactar un párrafo. Un párrafo que dé contestación a esa información. Muy importante la redacción, cuidar los acentos. Le pueden dar clic aquí en revisar. Y viene ortografía y gramática para que les cheque todos los datos. Revisión de la ortografía lista y ya. Ahora, ¿qué sigue? Ya que ustedes investigaron, acuérdense en dónde, fuentes confiables, esta información, ustedes van a elegir un medio impreso, un recurso multimedia, uno digital, que sería blog, revista electrónica, página web. Si ustedes eligen un medio impreso, pues puede ser un libro, puede ser una enciclopedia, un periódico, que también existen en línea, pero bueno, ese se refiere a medio impreso, recurso multimedia, a lo mejor un video, puede ser en YouTube, pero que sea de fuentes confiables, puede ser de National Geographic, puede ser de Discovery, puede ser de un noticiero, por ejemplo, que sabemos que tiene reputación confiable, o uno digital, por ejemplo, una revista electrónica, página web de alguna institución educativa, alguna wiki, pero no Wikipedia, ¿sí? O un blog que sea, vamos a decir, oficial. Y van a elaborar una tabla como la que viene aquí. Se fijan, aquí nada más les da las indicaciones. Y aquí, por ejemplo, yo voy a insertar mi tabla. Que ya hay un material para que ustedes inserten la tabla para trabajarlo en Word. Y aquí vamos a dar insertar. Se fijan cuántas columnas tiene mi tabla. Tiene 4. Yo voy a elegir 4 y empiezo a trabajar. Y aquí me dice que en la primera columna debe decir medio. En la siguiente referencia, en la siguiente, ¿por qué? Acento, es confiable esa fuente. Yo voy a argumentar por qué creo que es confiable y también voy a argumentar por qué elegí esa fuente. Aquí le pueden dar formato. Acuérdense que el medio debe ser impreso. También va a ser multimedia. Y analicen a qué se refieren esos términos. Digital. ¿A qué se refieren esos términos? ¿Dónde viene esa información? Dentro de su módulo, en los recursos. Aquí viene los medios impresos y electrónicos, los medios digitales. Aquí les va a decir cuáles son los medios impresos y electrónicos. Pues tenemos los periódicos, tenemos una revista. No se van a ir a una revista de chismes, se van a ir a una revista científica. Hay un montón de revistas que no quiero hacer comerciales, pero los medios impresos son libros, revistas, periódicos y enciclopedias. Que también las tenemos en digital, sí, sí las tenemos, pero ustedes pueden investigar en esos medios que son impresos de publicación diaria. Pero también tenemos, acuérdense, medios digitales.
impresos y electrónicos, por eso menciona aquí que los podemos conseguir de manera impresa, pero también electrónicos como revistas electrónicas, que hoy en día ya todo se usa de manera electrónica, incluso multimedia, enciclopedias multimedia, pero a eso se refiere. Por si tienen dudas, un ejemplo podrían ser esos. Y todos estos recursos les van a ayudar a elaborar su actividad integradora. Entonces, una vez que ustedes investigan, denle formatito a la tabla, échenle un poquito de creatividad a su diseño, a la presentación, a lo mejor centrado, aquí en el diseño a lo mejor formato que se vea bonito. Si quieren, ustedes pueden dar, ¿se fijan cómo se ve mi mouse? Con dos rayitas, le doy doble clic y ya se empieza a ajustar al texto. Selecciono aquí donde están las cuatro flechitas, me voy a inicio y lo centro para que se vea más bonito. Y aquí voy a poner mi referencia. Si mi referencia está muy grande, pues puedo hacer un poquito más grande el espacio o colocar esa fuente o esa liga o esa URL donde yo pueda encontrar esa referencia. Aquí la voy a plasmar. ¿Por qué elegí esa fuente? ¿Cómo sé yo que es confiable? ¿Por qué? Váyanse al documento que dice, ¿dónde está? Búsqueda de información. ¿Y por qué sé yo que es confiable? Porque hice los cuestionamientos, quién, cuándo, cómo, qué y dónde. Y porque aparte busqué en uno de estos buscadores, ¿sí? En uno de estos, consideré la información sobre búsqueda de información, por eso sé que es confiable. De otra manera, es imposible determinar si es confiable o no es confiable. Y ya eliminan esta imagen, ya no la necesitamos. Dice aquí, compartan el foro aprendiendo el vínculo electrónico o alguna biblioteca virtual. ¿Dónde están las bibliotecas virtuales o repositorios? Bueno, pues están dentro de su módulo. Aquí están bibliotecas virtuales. Y también, acuérdense que lo veíamos hace un momento, todas las fuentes por unidad. Ahí es donde ustedes pueden compartir, a lo mejor yo ya consulté estas, se las voy a compartir en el foro aprendiendo, yo ya consulté estas bibliotecas y encontré esta información, o encontré este libro, como tal el libro del Simvestab, por ejemplo. Esta es una fuente fidedigna y ahí no pueden equivocarse porque ya les están proporcionando las ligas previamente revisadas por Prepa en Línea, ¿sí? Y es institucional, sí, y es de gobierno, sí. ¿Y qué más tengo que observar? Una serie de cuestionamientos que me tengo que hacer para saber si ese libro o esa información que yo voy a consultar es fidedigna. Y aquí hacen su búsqueda. ¿Qué voy a buscar? Pues algo sobre TIC. Y aquí me dice, me pide un usuario y contraseña, biblioteca digital. Visita HTTP, que es esta que vimos hace un momento. Encuesta, usuario, contraseña, portal distancia. Igual, todas las dudas que tengan al consultar una liga, si no es posible, háganmela saber para hacérselas conocer al área de tecnología en caso de que no esté funcionando. Pero eso es básicamente lo que tienen que hacer. No voy a hacer la búsqueda porque esa ustedes la tienen que hacer con respecto a qué, a determinar si la fuente es confiable o no. A final de cuentas, es el propósito de esta actividad y todo lo demás lo pueden quitar una vez que vayan elaborando su actividad. Ya no lo necesitan. Entonces veíamos hace un momento qué son las TIC, dar contestación a esta información. La pueden poner en negrita, lo pueden poner con el formato que ustedes gusten y quitar esto de ejemplo porque ya no es un ejemplo, ya es como tal la actividad. Comparten su liga en el foro aprendiendo. Si se fijan, es importante que no repitan lo que sus compañeros ya compartieron. Incluye un documento, la impresión de pantalla que evidencie la participación en el foro. Entonces, voy a hacer ese
punto. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo hacer captura de pantalla? Estoy segura que ya la vieron en el módulo propedéutico, pero lo vamos a volver a hacer. Vamos a lo que es el foro. No sé si ya lo tengo aquí abierto o no. Aquí está. Por ejemplo, yo voy a buscar mi participación, que no compartí una liga, pero es mi participación. Y función print screen o imprimir pantalla, si es un teclado. Diferente, y hasta la puedo hacer más chiquita o recortar. A la hora de seleccionar la imagen, si se fijan en la parte superior del procesador de textos, aparece el formato y yo puedo recortar. Voy a recortar para que se vea mejor mi participación. Y listo, la quiero recortar así. Le quiero poner marquito, le puedo poner marquito. La quiero centrar, la centro. La quiero hacer un poco más chiquita para que quepa en una hoja, la hago más chiquita. Y esa sería toda su actividad integradora número 1. Claro, llenando aquí la información de dónde ustedes investigaron y por qué es confiable. Aquí traten de argumentar un párrafo. No me vayan a poner porque sí, sino creo o considero que es confiable porque me hice los cuestionamientos, identifiqué la editorial, identifiqué la fecha, identifiqué toda la serie de cuestionamientos que nos hacíamos hace un momento. ¿Qué más investigaste para que fuera confiable la fuente? Pues revisé de qué fecha es, si está actualizada, revisé que el lenguaje fuera correcto y revisé que, a qué institución pertenece. Toda esta información plásmenla aquí. No importa que ustedes escriban mucho, mucho, mucha información. Esto se va creciendo. Y es básicamente un ejemplo. Y no pasa nada, ¿eh? Aquí ustedes pueden colocar la información que gusten. Simplemente la tabla va creciendo. No importa que la tabla se haga de este tamaño y que en la siguiente página ustedes presenten su participación en el foro. Aquí le pueden colocar una breve descripción. ¿Se fijan? En mi participación en el foro con respecto a las fuente fidedigna es la siguiente. Y listo, una breve descripción de su imagen y con eso cerrarían su actividad integradora número 1. Es todo lo que tienen que hacer. Hasta este momento, no sé si tienen dudas, estudiantes. Se fueron ya algunos chicos. El link de registrarse es obligado. Sí, en esa liga sí, pero hay otras ligas. Entonces, no es necesario enfocarnos en una sola. Vámonos a la siguiente actividad, que es la actividad integradora número 2. Yo sé que están cansados, chicos, se entiende, adelante. Hay que atender otras cuestiones, pero recuerden que este video va a quedar grabado dentro de la plataforma. Y lo pueden consultar detenidamente las veces que sea necesario. Viene también entonces la actividad, y para finalizar esta sesión síncrona, el uso e impacto de las TIC en la sociedad. Viene el propósito, que ustedes van a explicar el efecto de las TIC en nuestra sociedad y en su vida. Eso es muy importante que lo pongan. ¿Cómo ha cambiado su vida la tecnología? Con base en la información recopilada en diferentes medios, ¿qué necesitan hacer? Realizar la actividad para lo que ustedes van a ser capaces de dar formato, insertir imágenes y explicar algo a partir de la información obtenida. Colocar citas, referencias y diferentes fuentes de información. ¿Qué es lo que van a entregar? Un documento de TIC. ¿Cómo lo van a realizar? El uso y el impacto de las TIC. Voy a abrir la actividad 2.
Aquí la tenemos ya. Este es de la semana 1. Este es de la semana número 1, actividad 2. Uso e impacto de las TIC en la sociedad. Retoma las fuentes de información que utilizaste para elaborar la tabla de la actividad integradora número 1, es decir, la que acabamos de realizar ahorita. Redacta un texto en el que respondas las siguientes preguntas. Puedes escribir un párrafo por cada pregunta. Incluye las citas de acuerdo con lo que se indica en el manual de citas y referencias, que es el que acabamos también de revisar, citas y referencias. Además, usa ejemplos para explicar mejor tus ideas. ¿Eso qué quiere decir? Cuando ustedes utilizan ejemplos, parte del inicio, por ahí tenía, es cuando ustedes, los trabajos académicos se nutren de otros trabajos, libros, publicaciones periódicas, audios, obras gráficas, etcétera. ¿Cómo realizar? Aquí viene más abajo. Cuando elaboramos trabajos académicos, solemos utilizar ideas o pasajes enteros de autores y trabajo. Estos constituyen las fuentes del texto. Entonces, tal cual lo van a tomar y lo van a plasmar. Pero sí es importante, si se fijan aquí, usa ejemplos para explicar mejor tus ideas. Van a buscar la información, la van a copiar en ese pequeño dato y la van a plasmar, la van a colocar entre comillas. Aquí dice cuáles son los diferentes estilos de citación, pero cuando se coloca entre comillas de esta manera y cuando se cita dentro de una cita, se hace de esta manera. Aquí viene un ejemplo. Un ejemplo sería esta, entre comillas, tal cual lo copiaron y lo pegaron, pero sí pusieron de dónde tomar la fuente. Esa es la diferencia. El escrito debe tener el siguiente formato. Fuente Arial es esta que tenemos aquí. Ustedes aquí van a elegir la fuente. Color azul oscuro, van a irse aquí y la van a elegir color azul oscuro. Azul oscuro, oscuro, este. Título de 16 puntos centrado, o sea, este título que yo tengo aquí va a ser de 16 puntos y aquí viene para centrar en párrafo. Eligen este, si se fijan ahí viene centrar. ¿Qué más dice? Texto de 12 puntos justificado, es decir, que todo este texto va a ser de 12 puntos y me voy a ir aquí a párrafo y viene justificar. Le doy clic. Si le doy clic en a la izquierda, centrado, a la derecha, justificar. ¿Qué más dice? Incluye dos imágenes que ilustren tu texto. Van a poner insertar imágenes que identifiquen su texto. ¿De qué estamos hablando? Pues de tecnología, ¿no? Investigan sobre tecnología. Y ustedes pueden elegir la que más les guste o represente lo que ustedes, la temática que ustedes están trabajando. Ah, parece que es muy grande. Tecnología, medios. La que se relacione con lo que ustedes están trabajando. Pueden hacer chiquito. Pueden elegir que vaya delante del texto para que no se les mueva su información. Y así colocar dos imágenes. ¿Qué más se tiene que hacer? Que ilustren su texto. Incluye una portada al inicio de tu documento con los siguientes datos. Es decir, que aquí me hace falta una portada. Vamos aquí, insertar portada.
Fuente Arial de 20 puntos, azul oscuro, centrado. Voy a elegir esta. Esta es mi portada. Y luego dice que voy a poner... título de la actividad, nombre completo, grupo al que perteneces, fecha de elaboración. Que son los mismos datos que colocaron en su actividad integradora número 1. Los pueden tomar. Y los vamos a colocar aquí. Dice título, nombre completo, grupo y fecha. Y son los que ya habíamos trabajado con anterioridad. En este caso, la actividad se llama Uso de las TIC en la sociedad. Pueden elegir el diseño o el formato que ustedes más les guste. Aquí nos está diciendo también otra especificación. Fuente Arial, 20 puntos, azul oscuro centrado. Entonces no puedo hacerlo de este tipo, tiene que ser, si estos son los datos de mi portada, fuente Arial, 20 puntos, centrado. ¿Qué más dice? Título de la actividad, nombre completo, grupo al que perteneces, fecha de elaboración. Y al final sí es muy importante colocar las referencias o las fuentes que consultaron. No me vayan a poner solo entre paréntesis el autor y el año. Porque hay quienes lo están poniendo así. No he retroalimentado, pero ya estuve observando algunas actividades. Y me lo ponen así. Si lo hacen así, es cuando ustedes, este es en formato APA. Ustedes están haciendo referencia a información que están buscando o que ustedes consultaron, pero que al final necesitan poner esa fuente de dónde fue tomado. Y entonces seguimos con lo de la edición de la portada. 20 puntos azul oscuro centrado. Entonces esto va a ser 20 puntos azul oscuro centrado. Ya está. A lo mejor esto no es necesario. El grupo sí, o lo quito. Y la fecha, pues no es necesario poner que es fecha. Sabemos que es fecha. Y lo pongo centrado y esta sería su portada. Bajo todo lo demás, dando enter, 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 enter. Y entonces su actividad va a quedar de esta manera. Su portada y los demás datos. Esto lo pueden modificar. A lo mejor que vaya acorde con lo que se está trabajando. Un color que vaya de acuerdo a lo que se está trabajando o con la siguiente hoja. Así, por ejemplo. Está muy brillante. Pero bueno, esto ya es cuestión de gustos. Mejor un color muy suavecito. Ay. Como ustedes sientan que se ve mejor. O simplemente copiar esto de aquí para que vaya en su portada. Vamos, lo acomodan para que se vea bonito. Listo, ya quedaron los dos de la misma forma. Incluso le pueden
No, así como tal cual les está diciendo, en Arial 20 puntos, azul oscuro, centrada. Aquí ya depende de ustedes si quieren un azul más intenso, más fuerte. Pero sí es importante, estudiantes, considerar toda esta información. ¿Cómo se les va a evaluar? ¿Cómo van a saber ustedes si esa actividad está bien? Existen las rúbricas. Las rúbricas de evaluación les van a decir qué calificación desean obtener. La rúbrica, ahorita que se abra, hay diferentes niveles y criterios. Para mí solo existe el nivel experto. Sí, entonces váyanse siempre al nivel experto, que es este que está aquí. ¿Qué es lo que les pide? Elabora un documento en el que dé respuesta a los cuatro preguntas solicitadas. Su escrito integra las citas, todas las citas de las fuentes de información consultada. Incluye una portada con sus datos de identificación, título, actividad, escrito. Atiende las indicaciones del formato solicitadas. Incluye dos imágenes relacionadas con el texto. Actitudinal. La presentación de su trabajo es organizada. Emplea la tecnología para incluir elementos creativos y originales. Realiza la actividad en el formato solicitado y utiliza correctamente el espacio destinado para su entrega en los tiempos solicitados. Comunicativo. Expone de manera clara sus ideas. Es preciso. Cumple con las reglas de redacción, sintaxis, ortografía y puntuación. Y viene una serie de puntos. Pensamiento crítico. Selecciona fuentes de información confiable. Y relevante para dar respuesta al uso de las TIC en la sociedad. Responde de manera reflexiva y da cuenta de su experiencia en el uso de las TIC. En su escrito incluye citas puntuales de las fuentes de información consultadas, así como ejemplos para explicar mejor sus ideas. Elaborar las referencias de las imágenes y los documentos consultados. Y al final obtiene 100 puntos el que hace todo lo que indica el nivel experto. ¿Qué pasa si no se cumple con los requerimientos o los criterios solicitados? Lo que va a pasar es que a lo mejor, si nos vamos a otro nivel, en el aprendiz, por ejemplo, elabora un documento en el que da respuesta al menos a dos de las preguntas solicitadas, pero no integra citas de las fuentes de información. Incluye una portada. Pero bueno, no sigue las indicaciones o sigue algunas indicaciones. 28 puntos van a obtener de cuántos, de 40 puntos. Entonces vayan sumando que a sus 100, en lugar de 40 puntos que deberían de obtener, ustedes van a obtener 28 puntos. ¿Qué pasa si es plagio? Pues esa actividad es no evaluada. Y no evaluable corresponde a 0 puntos, ningún punto. Entonces, ustedes determinen, estudiantes, qué puntuación desean obtener. Si es el no evaluable, 0 puntos. Si es requiere apoyo, 60 puntos. Aprendiz, 70 puntos. Aceptable, 80. Capacitado, 90. Y el nivel experto, 100 puntos. Por eso es el tip para elaborar una actividad integradora de calidad. Es seguir las indicaciones y consultar la rúbrica de evaluación. Con eso les garantizo que van a obtener el 100% de la puntuación. Si siguen estas dos, tanto las indicaciones como la rúbrica, ustedes van a obtener siempre el 100%. Bien, básicamente sería todo lo que abordaríamos en esta sesión síncrona. Ha sido prolongada. Pero bueno, ya las siguientes sesiones síncronas estoy segura de que van a ser un poquito más atractivas, un poquito más dinámicas, porque, bueno, se hizo la presentación general del módulo donde hay mucha información, pero conforme vayamos avanzando va a ser un poquito más dinámico. Me siento muy contenta de conocerlos y estar con ustedes. Los invito a que por favor editen su perfil, coloquen una fotografía, una imagen que donde se vea su carita. Por ejemplo, le dan aquí clic donde está su nombre y colocan su imagen de usuario. Por ejemplo, yo aquí tengo esta y una breve descripción de ustedes. Le dan actualizar información personal y listo. No sé si hasta este momento tienen alguna duda, quisieran profundizar en algo más. No quisiera ser tan repetitivo. Maestra, no ha contestado ninguna de mis dudas. ¿Cuáles son sus dudas?
Maos Hernández. No sé, aquí no vi algún planteamiento. Vamos a hacer, a ver, vamos a leer todo lo que han dicho, porque como estaba dando la presentación del módulo, pues no podía estar leyendo lo que estaban plasmando en el chat en YouTube. Vamos a ver desde el principio porque la compañera Maggie tiene una duda importante. A ver, me voy a regresar porque escribieron demasiado. Ando batallando por la página. No dijo cuándo nos daría la información. ¿Cómo? A ver. Quedó a investigar información sobre las becas. No, lo de las becas lo ve su tutora. Lo de los grupos, 59, igual, no entiendo aquí de qué están hablando de otras cosas. Por Hangout no se ve. Ah, bueno, aquí necesitan tener una aplicación Hangouts. Por ejemplo, yo tengo mi aplicación y nada más aquí, miren, si se fijan, esta es mi aplicación. Y cuando alguien más se integra, también debería estar viendo lo mismo que yo les estoy poniendo aquí y puede interactuar junto conmigo y aparecer aquí una ventanita de ustedes, así muchas ventanitas de todos los participantes. Pero no vi ninguna participación en Hangout. Si tienen la aplicación celular, la pueden hacer y nos podemos conectar. Tendríamos que, voy a proporcionarles un material si alguien desea por Hangouts. Dice, no escucho nada, no escucho nada. Vuelve a cargar la página, a mí me funcionó. Chicos, para que ustedes puedan escuchar y visualizar mejor, los invito a que en la calidad aquí le pongan la máxima, que es HD 720 píxeles. Tenemos que participar forzosamente en los foros, en todos o cuáles. Chicos, sí se les invita a que participen en los foros porque acuérdense que es parte de la participación individual dentro de la plataforma que también se evalúa. La plataforma arroja una puntuación de acuerdo a qué tanto interactuaron con la plataforma. ¿Qué más dice? De aprendiendo no se evalúa, pero la plataforma te asigna una calificación. Aquí ya le están contestando a sus compañeros. Muy bien. Tengo entendido que no sé. No entiendo las dudas que están plasmando, chicos. Es que tenemos que participar forzosamente en los foros o cuál es el que da calificación. Hay una dinámica muy diferente, estudiantes. Si ustedes tienen compañeros que estuvieron trabajando dentro de prepa en línea y que ya cursaron sus estudios o van en módulos más adelante, antes sí se trabajaban diversos foros y antes sí tenían una evaluación, pero ahora la dinámica es diferente. Entonces, ahorita nada más, como les comenté, nada más existe esta semana el foro de Aprendiendo. Y sí es importante que participen porque se les asigna una puntuación con respecto al desempeño dentro de la plataforma, pero no se evalúa. Dice, si las actividades las vemos el día lunes, ¿no estaría mejor tener las sesiones ese mismo día, ya que no nos tenemos que esperar para hacer la tarea hasta el martes, bueno, para resolver nuestras dudas? Por mi parte, yo las voy a realizar martes o miércoles. Martes o miércoles, no sé si ustedes quisieran profundizar con su tutora los lunes o otro día, pueden hacerlo, pero yo las realizo martes o miércoles. ¿Por qué? Porque necesito que ustedes visualicen los recursos, lean, eso es muy importante, lean, analicen la información y ahora sí vayan a la sesión síncrona con las dudas con respecto a los recursos. Si hago las sesiones síncronas el día lunes, entonces, ustedes debieron de haber leído el domingo. Entonces, el material está disponible a partir del día lunes de cada semana. Pero sí es muy importante que lean y que analicen. Incluso pueden elaborar sus actividades integradas, como se los dije hace un momento. Las pueden elaborar y esperar a que se les haga la retroalimentación. Acuérdense que son aproximadamente 72 horas, es decir, que se integran, entregan el lunes, está el martes, miércoles, y posiblemente hasta el jueves, si son muchas actividades, se les evalúa.
pero eso es con respecto a la cantidad de estudiantes o la demanda que hay de estudiantes que entreguen ese día. Entonces, sí, el primero que entrega es el primero que se le evalúa y así van como en fila. Dice, tus aportaciones serán tomadas en consideración para asignar la participación individual en la plataforma. Bueno, aquí ya Maus le está respondiendo Rincón. Dice que ya vio, no puedo usar Word en mi cel. ¿Qué otra publicación puedo usar? Sí se puede, ¿eh, estudiantes? Yo, por ejemplo, tengo aquí en mi celular una aplicación. Ustedes busquen ahí, dependiendo del celular que ustedes tengan, hay unos que sí les permite, otros que no se puede descargar porque tienen muy poca memoria, pero por lo regular todos, o si no se puede trabajar con, aquí está, se llama un procesador. Procesadores de textos en línea donde ustedes pueden trabajar gratis. Google Documents, donde ustedes pueden trabajar si tienen una cuenta en Gmail. Si se fijan aquí, ya nada más estoy ir a documentos de Google. No sé si alcanza a visualizar. Y ustedes pueden, con mi cuenta que es de Gmail, yo puedo tener acceso para elaborar mis documentos, y esto lo pueden hacer también en el celular. ¿Que va a ser un poquito más complicado? Sí va a ser más complicado, pero aquí lo pueden trabajar. Y aquí viene una serie de herramientas para aplicar formato, ver lo de las fuentes, el tamaño, si quieren resaltar, si lo quieren poner en negrita, si lo quieren justificar, si lo quieren poner centrado. Aquí viene tal cual, es un procesador de textos, entonces lo pueden trabajar ahí. Tienen. Así se puede usar, Maggie, un procesador de textos en línea, como lo vimos hace un momento. Play Store, puedes buscar la aplicación en línea. Si está procesador de textos en Play Store, te aparecen varios. Ya lo intenté, me dice que no es compatible con su celular. Es lo que les decía, si su celular no tiene tanta memoria, a lo mejor no se puede instalar. O a lo mejor el sistema operativo de su celular no se lo permite. Entonces hay que cambiar de teléfono o tratar de comprar como una tablet o un iPad. Dice que Android trae, o okay, que, bueno. Acuérdense que es muy importante la educación y sí quiero resaltar eso. No sé si en propedéutico vieron la etiqueta, pero es muy importante ser propositivos y tratar de mejorar su lenguaje y al redactar, aunque es un poquito informal la comunicación, sí necesitamos empezar a trabajar lo que es la redacción correcta, porque aquí veo muchos modismos y esta es una sesión síncrona. Necesitas actualizarlo, profesora. La compañera Maggie tiene una duda importante. ¿Dónde está Maggie? Con respecto a su aplicación. Espero que sí. De todas formas, estudiantes, como aquí está muy perdida la comunicación, empezaron a hacer comentarios que a lo mejor no iban con respecto a lo que estamos trabajando en el momento. Si son comentarios personales o con respecto a cuestiones muy técnicas, me las pueden hacer llegar, por favor, dentro del mensajero de la plataforma y con mucho gusto les doy respuesta a cada una de sus dudas. Este espacio es como para trabajar con las dudas de las actividades. Samsung, bueno, aquí ya dice las especificaciones, que tiene mucho tiempo con él y que no lo puede actualizar o cómo lo puede hacer. En su computadora descargas el programa que se llama, bueno, aquí ya les están dando algunas soluciones. No sé si hay algún otro cuestionamiento, alguien que se fue. Bueno, sí estoy viendo el chat, pero acuérdense, estudiantes, que estoy llevando la sesión síncrona y como lo marcamos en un inicio, dentro de la presentación hay momentos. Ahorita es el momento de preguntas y respuestas. Entonces, ahorita sí puedo contestar sus cuestionamientos porque ya no estamos trabajando dentro de la plataforma, dado que no puedo ver simultáneamente la plataforma y el chat. ¿De acuerdo? Sí, es lo que dice Maus. Estamos viendo primero lo de las actividades, las dudas al final. Abordarán nuestras dudas, pero no... necesita, bueno, a lo mejor ustedes tienen trabajo y otras cosas que hacer y se organizaron.
Somos ocho apenas. Tomar en cuenta el consejo. Yo leo mucho, leo libros. Que alguien va a instalar Word, dice Maggie, que no tiene impresora. Bueno, este tipo de cuestionamientos los podemos abordar. No sé si el proyecto integrador, si es a la cuarta semana. Si alguien tiene alguna duda específica, por favor háganmelo saber en este momento para darle solución, o si tengo que interactuar con la plataforma, porque si se está perdiendo un poquito de tiempo leyendo otros comentarios que no tienen que ver. ¿Cómo vamos a contestar las actividades o tareas? ¿Cómo se modifica el archivo? Porque no sé dónde poner las respuestas y quiero mandarlo bien. Esa actividad ya la hicimos hace un momento. Si te refieres a la tabla, les mandan una imagen para que ustedes elaboren la tabla. Ya lo hicimos. Ya casi acaba. Hasta luego. No olviden las sesiones síncronas con la tutora Grace. El material impreso ya lo vimos hace un momento. ¿Lo tenemos que escanear y meterlo en el trabajo? No. No, estudiantes. Mi primera duda es cómo podemos editar los trabajos sin que nos afecte. Las respuestas que vamos a poner tienen que ser nueva, nueva, podemos editar. Ustedes pueden editar el documento. El documento nada más les da indicaciones. Elaboran el documento con las indicaciones y si quieren las instrucciones, elimínenlas. Las sesiones síncronas los días martes, 20, 21 horas aproximadamente, porque es lo que yo he visto que me piden. Si entrego el día martes, ¿qué posibilidad de hacerlo mal? Me gusta hacer las cosas bien. ¿Las vas a hacer bien, Maos Hernández? Si sigue las indicaciones y consulta la rúbrica de evaluación. Si tú te vas al nivel experto y sigues las indicaciones, vas a obtener el 100% de la puntuación. Maggie dice que se va a comunicar conmigo y bueno, ya son todos los cuestionamientos. Si tienen dudas, por favor, sí les pido todo lo que comentan, sí, ya lo abordamos. Todo desde la actividad integradora número 1 y actividad integradora número 2. Se prolongó muchísimo porque vimos lo que fue la presentación del módulo. Pero bueno, aquí ya está nuestra tablita que ya la trabajamos. Aquí es cuestión de diseño, a lo mejor centrar la información o los datos, colocar, si se fijan, insertamos una tabla y ahora sí ya es posible editar porque al principio presenta una imagen porque ustedes, estudiantes, necesitan elaborar esta tabla. ¿Dónde o cómo van a poder conocer cómo trabajar con Word? Viene una guía que necesitan leer precisamente de Word, desde cómo abrir, cómo ubicar el cursor, o sea, paso a paso, cómo trabajar documentos electrónicos, viene también videos, una guía rápida donde ustedes van a conocer todos los elementos de Word que necesitan leer primero todos los recursos antes de ponerse a trabajar con las actividades integradoras. Asimismo, recuerden, el secreto para obtener la máxima puntuación es siempre consultar las rúbricas de evaluación. No sé si tiene alguna otra duda. Este es el momento. Les agradezco muchísimo. Estamos en la mejor disposición. Y bueno, que pasen bonita noche y excelente inicio de módulo. Gracias.